De muchos aprendizajes también. Eh, el día de hoy tenemos el, el gusto de que nos acompañe la doctora María Luisa Montoya con el, la conferencia magistral titulada Desastre Natural o Tragedia Anunciada Colombia, una mirada desde lo académico y va a estar moderada a cargo del doctor Liberio Victorino Ramírez. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta tercera jornada del decimotercer Congreso de Educación Ambiental. Doctor, lo dejo en el uso del micrófono. Muchas gracias, doctora Ishel. Vamos a avanzar. Eh, pues buenos días a todas y todos, todo el auditorio que nos acompaña desde diferentes partes de, de México, de otros países como Colombia. Eh, costa rica, guatemala, entre otros. Eh, voy a hacer un, una breve remembranza de la, doctora, de la doctora maría luisa montoya rendón. ella es... Eh, tiene estudios de licenciatura en la universidad de medellín. Colombia eh, participa, estuvo trabajando como profesora investigadora en, en un periodo normal, digamos, en esa universidad, la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, y hizo sus estudios de posgrado, eh, maestría y doctorado en cuestiones de una relación muy interesante entre el currículum y la salud, cuestiones de salud. Ella, de hecho, labora en la en la, en la facultad de salud pública en la Universidad de Antioquia y eh, está ahora laborando como catedrática en esa misma universidad. Eh, tuvimos el gusto y el placer de tenerla con nosotros acá en la Universidad Autónoma de Chapingo, haciendo una pequeña estancia predoctoral. Y me dio mucho gusto porque, eh, aparte de hacer una suerte de estado del arte o estado del conocimiento sobre la temática, eh, consideró a muchos... Eh, Teóricos del currículum y de la salud pública de Latinoamérica, y en su estancia acá en México, particularmente estuvo revisando a muchos teóricos de la didáctica crítica y algunos compañeros que hemos incursionado en el campo como eh, profesores de la. <coughs> el doctorado en ciencias en educación agrícola superior, desde luego incluyendo mi, mi persona, y eso le dio un gran estímulo a la doctora que el, en el 2021, me parece, si, si no me equivoco, eh, alcanzó el grado de doctor, el grado de doctora en... Eh, digamos en términos generales, en ciencias de la, de la educación, con una especialidad que se usa en esa universidad. Con todo esto, la, la doctora ha sido una parte fundamental en el desarrollo de la red, de la red ILECAP, y nosotros de parte de México, los del grupo fuerte, digamos, de la red y todos los que nos acompañan, pues le damos la... Las más, los más sinceros agradecimientos y en esta ocasión la doctora nos va a hablar de este tema muy importante que corresponde a un eje temático de la red de la red ILCAP, que son los desastres naturales o tragedia anunciada el caso de colombia una mirada una perspectiva desde lo académico sin más preámbulo, doctora Montoya, nos quedamos con usted para escucharla. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Riverio. Eh, saben que los queremos mucho. Realmente para mí fue un placer eh, haber, eh, haberlos conocido, haber estado allí compartiendo con ustedes todo este conocimiento. Eh, siempre tengo muy buenos recuerdos. Y trato de, de colaborar en lo que más puedo con la red. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a la red, de nuevo, en cabeza del doctor Liberio, la doctora Echel, y todos los que trabajan en el día a día por eh, este conseguir un planeta eh, más vivible para todos. Eh, realmente, cuando. Me decidí a trabajar este tema hace rato que, que quería como incursionar en el tema de los desastres naturales, o por lo menos eh, mal llamados, si y por eso titulé así la conferencia, desastre natural o tragedia anunciada, porque en mi país hay muchas tragedias que mmm, las llamamos desastres naturales, pero que siempre he considerado desde, desde mis vivencias. Eh, que es de donde parto para um, la elaboración de la conferencia y siguiendo, como bien lo decía el doctor Liberio, eh, el método que trabajé en el doctorado en educación en la universidad, porque eh, es un método bien bonito, partimos de lo, que, de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que trabajamos, entonces, hace rato, quería como incursionar en este tema del desastre natural o mal llamadas esas tragedias anunciadas. Entonces, por eso titulé así eh, la conferencia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, eh, dividí esta presentación básicamente en grandes, cuatro grandes temas. El primero que tiene que ver con la introducción general, eh, el objetivo, los objetivos que me tracé cuando eh, empecé a desarrollar la conferencia. Eh, el desarrollo precisamente o acerca de la metodología que utilicé para eh, tanto la recolección de la información como para su análisis y unos resultados y, y conclusiones eh, finales. Eh, adelante, por favor. En cuanto en materia de, de introducción, entonces empiezo aquí haciendo eh, un recuento de lo que ha sido realmente estas experiencias de los desastres naturales en Colombia aquí entonces pretendo pretendo conocer también los prejuicios eh, que tiene la comunidad académica inicialmente eh, convoqué a profesores y estudiantes de la Facultad Nacional de Salud Pública que como bien lo dijo el doctor Liberio eh, pues mi desempeño en la universidad básicamente eh, ha estado centralizado en la Facultad Nacional de Salud Pública, eh, una facultad nacional única en el país. Eh, hay muchas facultades de salud pública, pero la connotación de, de esta, eh, precisamente, es que es nacional. Eh, allí se impartieron muchos, eh, muchas especialidades eh, al inicio, realmente, de la creación de la facultad a nivel eh, de latinoamericana, con su con su jefe a la cabeza, digámoslo, el jefe natural, el profesor Abad Gómez, eh, que todos seguramente han escuchado hablar de esa otra tragedia eh, que se los llevó, siendo aún eh, dando mucho, por, tener, teniendo mucho por, por dar todavía. Entonces allí eh, hice quise indagar esos prejuicios de la comunidad en términos de si ellos del eh, dentro de, de, de entre los prejuicios de entre las creencias que tienen profesores y estudiantes acerca de si realmente son tragedias naturales o como realmente se ha anunciado en casi todas las eh, los periódicos que es donde salen las noticias como tragedias anunciadas. entonces precisamente empecé allí eh, realmente tuve poca respuesta, de profesores y estudiantes, a veces, eso mismo me pasó en el doctorado, a veces las personas cuando uno les pregunta, eh, por eso siempre encabezo diciendo, hablando de los prejuicios o preguntando sobre las creencias, porque realmente no es, no es el, el método, no es que saben las personas, sino que creen eh, esas creencias o eso que se ha vivido en el trasegar de la vida. Entonces, por eso decidí centrarme, pues básicamente, en los profesores y eh, estudiantes del programa que valga decir eh, los primeros egresados de ese programa que se llama Administración Ambiental y Sanitaria, del cual fui una de las, de las líderes de ese programa, eh, apenas salieron los primeros 16 egresados hace menos de dos meses. En una de las regiones del departamento, en Segovia, en una de, de, las, de los municipios, eh, con muchas problemáticas asociadas, eh, no digamos a los desastres naturales, pero sí a los efectos de la minería. Entonces me centré pues básicamente en profesores y estudiantes, encontrando pues una respuesta que vamos a ver en la, en las, en las, en la presentación, eh, que me llamó la atención porque se coincide básicamente eh, en esas respuestas con lo que alcancé a detectar en toda la parte documental que ya se tiene eh, escrito en el país. El objetivo entonces eh, era conocer básicamente los prejuicios en términos de considerar si los desastres naturales en Colombia eran tragedias anunciadas o si ellos creían en eso y además eh, qué pensaban, cómo podríamos desde la educación ayudar eh, a fortalecer esa preparación y respuesta ante, la emergen ante las emergencias. Eh, la idea entonces de la, de la investigación eh, es una investigación en términos cualitativos con enfoque hermenéutico, tal como lo aprendí en el doctorado y sigo con esa, con esa misma línea. Eh, me parece eh, muy rico poder, eh, al final de cuentas, eso que aprendimos, llevarlo a la práctica y estarlo eh, difundiendo, comunicando. Eh, terminamos con un enfoque de, de praxis, praxis no con X de, de definición de la práctica, sino más bien en términos de lo que vamos a ver ahorita en la metodología, que tiene que ver con los prejuicios, la reflexión, el análisis, comparamos textos, los comprendemos, interpretamos y finalmente hacemos la síntesis. Dentro de los hallazgos encontrados, eh, encontré valga la redundancia que el 92% de las personas que me respondieron en la guía de prejuicios consideran que efectivamente los desastres naturales eh, son mal llamados en Colombia desastres naturales porque consideran ellos que eh, realmente son tragedias anunciadas es decir siempre hemos tenido conocimiento anticipado de eso que va a pasar pero, pero que no hemos eh, en el transcurso no hemos podido responder de manera acertada eh, a la mayoría de esos desastres que han ocurrido en mi país. Por lo menos en los últimos 40 años eh, podemos catalogarlos como tragedias eh, anunciadas que básicamente son provocadas por, por, eh, por la manera, por los efectos, por lo que hacemos en contra de la naturaleza, en contra de, de, de su buen vivir que se nos ha perdido en el trasegar de el tiempo y como entonces también me ayudaron a marcar pautas para decir que podemos desde la educación eh, trabajar encontrando unas coincidencias eh, que por lo menos desde desde mi trasegar en la universidad como bien lo dijo el doctor Liberio eh, tengo esa, esa relación entre medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, lo que antes llamábamos salud ocupacional eh, y el trabajo eh, ambiental con la educación. Entonces, ¿cómo tratar de articular eh, esos conocimientos? Y siempre he dicho que lo que es la, la educación ambiental y la educación para la seguridad y salud eh, ocupacional deberían eh, ser materia que se trabaje desde la niñez en todos los ciclos de la educación. Y sorpresivamente me encontré que algunos de los que me respondieron qué podríamos hacer eh, desde la academia, esa fue una de las respuestas que, que me llenó de, de satisfacción, o sea, esa coincidencia de eso que he pretendido desde hace ratito, eh, poderlo eh, llevar y ponerlo al servicio realmente de la comunidad porque otra cosa que aprendí en el doctorado de la mano del doctor Liberio eh, es ese trabajo transdisciplinar que es a lo que se dedica la red y aquí entonces encaja perfectamente eh, esta eh, esta parte de, de, de este principio de investigación digámoslo así yo digo es un acercamiento o una mirada desde lo académico pero la idea es fortalecer y llevar esto a más espacios por lo menos dentro de la universidad porque es que esa preparación o esa o esa dejar de decir o de anunciar que son tragedias anunciadas tienen que ver con esa preparación que inclusive lo deberíamos de hacer desde la administración de nuestras propias eh, instituciones así entonces hice un pequeño recuento de todos los antecedentes del país eh, afortunadamente, y esto es básicamente de los, de los periódicos. Entonces, miren, el primero dice 40 años del terremoto de Popayán. Yo creería que este terremoto de Popayán, si bien no es una tragedia anunciada, eh, es uno de esos 8% de las tragedias que hemos vivido en el país, que no están asociadas realmente a, a tragedias anunciadas. Este realmente eh, provino de un sismo, un sismo que ocurrió por allá en el año... 85, eh, no, 83, perdón, el sismo de Popayán, fue una de las primeras tragedias que vivió el país en el año 83 y de ahí el país empezó a aprender y nació, nacieron dos, dos eh, requerimientos legales que desafortunadamente más adelante voy a retomarlos porque en el año 84, a partir de, de este, eh, digámoslo así, un desastre natural eh, provocado por un sismo eh, en una Semana Santa. El, el municipio de Popayán casi que desapareció eh, a partir de ese sismo. Ahí vemos los vestigios de lo que era el cementerio. Ese realmente es una foto. De allí eso fue lo que quedó del cementerio. Eh, las, la gente hablaban de los cadáveres rodando por todas las afueras de, de lo que había sido ese cementerio. De allí entonces Colombia empezó a trabajar una normatividad en términos de eh, el Código Colombiano de Construcciones Resistentes al año siguiente, en 1984, a primer, apareció ese primer decreto ley que se llamó Decreto Ley 1400 para trabajar precisamente eh, la construcción resistente en el país porque tenemos ya identificadas o teníamos desde esa época identificadas zonas de amenaza sísmica que ese sería entonces uno de los 18% de los desastres que realmente hemos eh, tenido como naturales. Desde allí aparece esa primera normatividad en términos de cómo hacer construcciones eh, resistentes en nuestro país. Luego tengo aquí, ah, por favor, pasamos a la siguiente. Mm. Hablamos aquí también, igual, del periódico eh, del, de este año, el 19 de abril, decía, así se viven los 10 años de, así se vive, perdón, a 10 kilómetros los vecinos del Nevado del Ruiz, esa, esa casita está a 10 kilómetros del Nevado del Ruiz, el Nevado Ruiz, no sé si ustedes recuerdan o se dieron cuenta, eh, en ese Nevado Ruiz existe el volcán y ese volcán hizo explosión, eh, pero ya con mucha anticipación se sabía que ese volcán en cualquier momento iba a erupcionar eh, se tuvo casi que nueve diez meses de antelación donde eh, toda la parte de la de la estructura administrativa del país sabían eh, se anticipaba que eso iba a ser una tragedia porque si ese volcán explotaba pues lo primero que iba a hacer era el deshielo del Nevado y eso traería consecuencias nefastas para la población de Armero. Efectivamente, eh, creo que venía una comisión como de Estados Unidos eh, a mirar precisamente toda esa parte eh, de riesgo sísmico allí en el volcán Nevado del Ruiz, porque se requerían de equipos sofisticados para el seguimiento y la medición, que es lo que realmente hoy hay en el volcán. De eso también, por lo menos, hay que decir, Colombia aprendió y tenemos... Un, un, un nevado que viene siendo monitoreado permanentemente, pero eh, como lo dice el, aquí el, el dueño de, la, de esa finca en la fotografía, nos quedamos solamente midiendo la parte técnica de, de, del sismo, pero se nos olvidó la gente, se nos olvidó la importancia de seguir trabajando de la mano con la comunidad, que pienso es una de las de las cosas esenciales que tenemos que hacer como universidad eh, cumplir el encargo social de trabajar y ayudarle a las comunidades a resolver los problemas entonces no nos podemos quedar con eh, la mente desde solamente lo lo, lo tecnológico eh, o las nuevas tecnologías o poder hacer ese seguimiento y medición desde la ciencia al lado derecho tienen en la imagen esa es la imagen de un municipio que se llamó que se llama Mocoa y Mocoa precisamente esa también es una tragedia anunciada esa Mocoa cuando desapareció Mocoa eh, realmente fue por la avenida torrencial eh, del río que básicamente el municipio estaba en una zona de eh, amenaza que se sabía que ese municipio había que reubicarlo que había que quitarlo de esas orillas porque ca la cabecera partes arriba son cuencas que miren las dimensiones de las piedras son cuencas que son eh, muy muy escarpadas muy empinadas el hombre tiene la costumbre de deforestar tiene la costumbre de ir a cortar allí de ir a talar eh, los árboles nativos eso entonces viene haciendo esa parte en muchas partes de, en muchas partes de nuestro país, valga la redundancia, esa desprotección de las cuencas hidrográficas, ese mal manejo que hacemos del recurso natural específicamente en las cuencas hidrográficas, eh, lleva como consecuencia o trae como consecuencia para el país esto que tranquilamente denominamos. Eh, un desastre natural, pero que realmente detrás de ese desastre natural está la mano del hombre. Adelante, por favor. Eh, muy bien, ahí vemos en la figura, inclusive fueron fotografías tomadas por mi persona en el año 2015. Eh, estábamos allí haciendo los proyectos eh, del doctorado y uh, la avalancha de apartó otra tragedia anunciada no aprendemos el ser humano no aprende miren a mano izquierda están las piedras que bajaron también de la parte alta de la montaña donde nacía donde nace el río Tapartón y a mano derecha tenemos una finca era una finca panelera pero que estaba construida esas construcciones que ustedes ven ahí están a escasos siete metros de la margen del río obviamente eh, si ustedes ven el boquete que hay en la construcción más bajita a mano derecha, ese boquete lo abrió el río. La gente que estaba ahí se salvó porque a mano derecha ustedes ven un montón de colchones allí almacenados. Esos colchones los sacó el trabajador de la finca, el que, el que cuidaba la finca. Y él nos contaba el otro día, porque inmediatamente eso sucedió. Al otro día nos fuimos a una comisión de la Facultad Nacional de Salud Pública con el profe que lleva ahí la mochilita, que ya tampoco está en la facultad, pero que trabajó mucho la parte de emergencias y desastres. Nos fuimos al otro día y el profesor me decía, esto mismo pasó en 1993 y uno se devuelve en la historia y es exactamente la misma tragedia. El río desbordó, los ríos no los cuidamos, las cuencas hidrográficas no las cuidamos, las deforestamos y esa es una de las consecuencias. Pues esa noche la familia... El trabajador y la familia se salvó porque escuchó el relinche de los, de los caballos. Cuando el señor salió, vio que bajaba el agua, arrancó con sus hijos y con la esposa ahí a donde se ve la montaña aguas arriba. Pero yo le preguntaba al trabajador, venga, si hace, si en 1993 pasó lo mismo, ¿por qué volvimos a construir ese trapiche en el mismo punto? ¿Saben la respuesta? Es que el dueño dice que esas tierras son de él, no son del río. Muy bien. Las tierras son de las personas, no son del río, y resulta que en Colombia, otra eh, normatividad abundante que tenemos eh, tiene que ver con todo el manejo de las cuencas hidrográficas. En ese sentido, esa, ese trapiche, que son procesadores de panela, ya hacen panela, ese trapiche. La primera vez en el año 1993 debió haber desaparecido de allí. ¿Por qué debe haber desaparecido? Porque tenemos requerimientos legales que dice que hay que tener una distancia del centro de la quebrada hasta las hasta las llanuras de inundación de mínimo 30 metros. Y como les decía, esto está construido a 7 metros. Eh, otra tragedia anunciada, otra tragedia que ya habían conocido desde el año 93 y esa tragedia fue en el año 2015. Esas fotografías son allí tomadas de los archivos personales. Adelante, por favor. Dentro de estos antecedentes tenemos, um, siguen las tragedias anunciadas. Miren, esas dos que tengo ahí, básicamente, una es de... La Gabriela. La Gabriela era eh, un barrio del municipio de Bello, eh, colindante con Medellín. Es uno de los, de los barrios que conforma el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y arriba, en la parte superior de la montaña, eh, existía un lavadero de carros. Ya se había puesto en, en consideración de las autoridades que en cualquier momento esa montaña eh, se desprendía. Porque. Precisamente hacemos un mal manejo de las aguas. La montaña, ponemos un parqueadero, un lavadero de carros, toda esa agua que va a de descorrentía va filtrándose en la montaña, hasta que llega el momento en que esa montaña se desprende, parecido al que ya habíamos vivido en Medellín con el desastre de Villatina, que me acuerdo en este momento, pero no sé si lo tengo aquí, pero esa también fue una tragedia anunciada. Entonces aquí ya se sabía, ya la comunidad sabía, los tomó de sorpresa. Eh, no murió más gente, mm, sepultaron 37 casas y el saldo son 80 personas, pero no murieron más personas porque estaban en una primera comunión. Entonces había mucha gente que no estaba dentro de las casas, pero donde esté allí la tragedia sería mucho más grande. Y hace poco, un añito larguito, eh, sucedió otra que, que llaman desastre natural pero que también ya había sido pronosticado por la comunidad una empresa eh, establecida en los alrededores eh, de la cuenca del río Medellín, pero en el corregimiento de San Antonio de Prado, eh, haciendo mal uso de los terrenos aledaños al río, Ese, lo, lo que viene bajando es el río Medellín, la montaña que se desprendió, usted la ven a, a mano derecha, esa montaña se desprendió taponando el río y obviamente generando avalancha allí en San Antonio de Prado eso es de hace escasamente un año larguito también una tragedia anunciada por favor a continuación en esos antecedentes ah sí tengo aquí la memoria eh, eh, dice memoria de tragedia que enlutó a Villatina el Cerro Pan de Azúcar Medellín uno de los cerros tutelares que tiene Medellín, allí estuvimos en el año 98 haciendo un trabajo de la mano con la comunidad, ya había pasado ese desastre de, de Villatina, allí en Villatina, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo. Se construyeron unas cunetas para llevar agua a estas comunidades de la parte alta del cerro, pero le quitamos a la cuenca más del agua que requería uno, la comunidad dos, hacemos un mal manejo de esas aguas y el suelo se fue saturando. Cuando fuimos allá en el año 98 a hacer un trabajo precisamente para evitar que las personas volvieran allí. Mire, les estoy hablando del año 98 y recién sale diciendo que hace 35 años, esto es como de hace unos 7 años, que lo encontré en el periódico, dice sobre el Campo Santo y el Ecoparque en honor a las víctimas del deslizamiento, que dejó más de 500 víctimas en el año 87. Ya hay casas levantadas. Sin que la autoridad intervenga. Nosotros, desde la Facultad Nacional de Salud Pública, hicimos un proyecto muy bonito de, de trabajo en el cerro Pan de Azúcar, precisamente, porque allí llegaban todas las comunidades desplazadas de la violencia. Entonces, llegaban allí. Tumbaban los árboles, las corporaciones autónomas eh, con Antioquia, que rige la parte alta de los cerros tutelares, eh, sembrando árboles, pues estas comunidades desplazadas llegaban, pero. Eso era una cosa impresionante. Uno subía un domingo y eran camiones, tres y cuatro camiones con gente que venía desplazada del Urabá antioqueño y se asentaba allí en esas montañas. Después del desastre, entonces eso fue declarado camposando, pero ya vemos allí la intervención eh, del hombre, una zona que Dios no quiera vuelva otra vez a saturarse y volvamos a tener en pocos años otra tragedia anunciada. Eh, yo, soy, yo soy muy pesimista y siempre lo he dicho que tengo pánico eh, a la quebrada Santa Elena, porque la quebrada Santa Elena ha sido muy intervenida y esa quebrada básicamente baja por la comuna, eh, por una de las comunas de Medellín, que está saturada de habitaciones. Medellín ya no cabe, por eso toda la gente se está desplazando al oriente antioqueño, dicen que el oriente antioqueño es el segundo piso. De Medellín, adelante por favor. que vamos a terminar? Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están allí hoy o cómo se está hoy en Medellín? Y más desde pues aquí y más porque um, Caucasia, eh, Caucasia es triste, Caucasia es abajo de la represa de Ibituango, a toda la orilla del río Cauca, uno de los de los afluentes eh, que básicamente atraviesan casi que todo el país desde el sur. Eh, junto con el río Magdalena. Pero Caucasia está al lado del río Cauca y Caucasia, cada que hay eh, tiempo de lluvia, hasta que nos tocó eh, efectivamente ver la Caucasia inundada. Uno llegaba, no encontré fotografías eh, que tengo, muchas, pero no las encontré, porque llegando a Caucasia a servir cursos de la facultad, uno iba aterrizando en la avioneta y veía los techos de las casas y las copas de los árboles, pero no se veía absolutamente más nada. El río Cauca se desborda y llena todo lo que eran llanuras de inundaciones del río Cauca, que las fueron desecando, que fuimos arrojando allí escombros. Entonces hoy lo decimos que es una inundación provocada por las lluvias, pero no es provocada por las lluvias. Es que le quitamos la llanura de inundación, le quitamos... El espacio que le pertenece a los ríos, allí construimos, allí los llenamos, les hacemos dos efectos dañinos. Uno, que le quitamos al río el poder de autorregularse, el poder, el poder almacenar agua para las épocas de verano. Que entonces esto también está asociado al famoso cambio climático y que. Nosotros, por lo menos aquí en Colombia, o por lo menos los que trabajamos desde la parte del cuidado de las microcuencas, decimos, este va a ser otra tragedia que vamos a seguir diciendo que, que son desastres naturales. Caucasia entonces no es un desastre natural. Caucasia le hemos llenado las llanuras de inundación, le hemos quitado como el en mismo entapartó. Que le quitamos el, el terreno a las quebradas para que puedan expandirse libremente en esas épocas de lluvia, y eso ayuda a desalmacenar el agua subterránea. Yo apenas entendí eh, hace poco con unos trabajos que se están haciendo, de trabajos de grado de los estudiantes, en, con el profesor que maneja toda la parte hidrológica, y entonces explicaba: es que cuando llueve, las planicies se llenan de agua y lo que está haciendo la tierra es acumular agua para que cuando llegue la época de sequía, esa agua que está en esos alrededores fluye hacia las corrientes de agua y evita que se seque. Hoy tenemos en muchos y yo creo que no es una, un asunto solo de Colombia y no es un asunto solo de, de Antioquia, sino que es asunto de muchos países que como hemos eh, quitado esas llanuras de inundación no damos tiempo a la recuperación de los ríos y de ahí que las sequías ya se está anunciando por lo menos en Colombia dice que estamos en la época del niño y que se viene una fuerte sequía, y ya están anunciando hay que hacer uso de las aguas lluvias hay que recolectar pero realmente siempre he dicho no hacemos la tarea donde la tenemos que hacer y es precisamente esa ¿Qué hacemos para cuidar estas cuencas hidrográficas? ¿Qué hacemos para devolverle a la naturaleza lo que es? O como me dijo una de las, de las profesoras, hay que trabajar como trabaja la naturaleza. Esa fue una de las cosas bonitas que encontré aquí. Finalmente, una avenida torrencial en Envigado. Les cuento que en ese momento, cuando se vino ese alud de tierra, el alcalde de la ciudad solo atinó a decir que nació una nueva quebrada. Y yo decía, oh, nació una nueva quebrada no ni siquiera nos informamos ni siquiera nuestras autoridades saben o reconocen por lo menos qué es lo que hemos hecho en contra de la naturaleza entonces dicen avenida torrencial se llevó casas y le cuento que no eran casas eh, de estratos pobres casas de mil mil quinientos millones de pesos que son casas de estrato seis lo máximo que hay en, en, en el país definido como como esa categoría de, los, de, las, eh, de las viviendas que tenemos en el país casas costosas el alcalde de Medellín salió diciendo nació una nueva quebrada y yo decía nació una nueva quebrada no es que taponamos la quebrada es que construimos sobre la quebrada claro llegan las 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 eh, épocas de lluvia vienen eh, grandes porque tampoco hemos podido aprender que cada 50 o cada 100 años, por lo menos uno cuando diseña sistemas de acueducto o de alcantarillado, eh, trabajamos para las crecientes, así se llama, para la creciente de cada 50 o de 100 años. Obviamente eso requiere estructuras más grandes, más, más esfuerzos, pero eso está previniendo eso que normalmente llamamos así como tranquilamente son tragedias, eh, son desastres naturales, no. No hemos hecho la, 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 la tarea que realmente debemos hacer. Y finalmente, contarles que yo no sé si también lo saben y que tiene relación con esa ley desde 1984, que tiene que ver, aquí lo denominé como los, lo denominé como los edificios colapsados. Pero yo no sé si ustedes enteraron las noticias, eh, hemos tenido que hacer implosionar muchos edificios nuevos, edificios de menos de 10 años. Yo digo, la gente está pagando la casa en el aire. Por ahí hay una canción que habla de la casa en el aire. Pues precisamente tenemos muchas familias damnificadas en Colombia con la irresponsabilidad de los ingenieros. Entonces uno ahí dice, ¿qué es lo que estamos haciendo en las universidades? ¿Cómo estamos preparando a las personas de las universidades que salen a hacer estas cosas tan, tan aterradoras? Cuando hablo de edificios colapsados, estoy hablando entonces de edificios que fueron uno mal diseñados, dos mal construidos y tres eh, con una sociedad corrupta, con unos eh, hegemónicos del poder, como lo diríamos, porque son los mismos. Quien diseña son los mismos de los que construyen, son los mismos de los que hacen los préstamos. Entonces, aquí está toda la parte de la banca: la, la, la banca, el. el uno de los, de los desastres que tenemos es tener que contar con las bancas. Deberíamos devolver a como, a como se producía primero, intercambio de bienes y servicios, eh, comprarle realmente al, 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 ¿a quién? al, al agricultor y hasta allá. Y tener, aquí hay una experiencia muy bonita, cuando venga Profe Liberio, vamos, que conocí hace poco, una granja que se llama La Granja Feliz. Me encontré allí cosas que uno dice, esto es lo que deberíamos de estar haciendo, porque estos edificios colapsados, la gente, ustedes me creen, esos edificios empezaron a, a implosionarlos, los tuvo que implosionar el municipio de Medellín. Ese día que se cayó el primer edificio, el, el famoso Space, que se llamaba En el Poblado, uno de los barrios de la élite de Medellín, eh, cuando ese edificio se desplomó, la gente del Dagret del Departamento de la Gestión del Riesgo de Medellín había ido esa mañana y esa mañana el, el sardino del DAGRE, digo sardino porque era una, un, 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 un sardino de 28 años para mí todavía es un niño, todavía está en formación, todavía está, pero ser capaz de decir este edificio hay que evacuarlo ya porque ese edificio viene al suelo pues les cuento que en hora de la tarde salió el diseñador diciendo que eso era una alarma que ahí no pasaba nada, que esa columna no iba a fallar. Pues les cuento que, como a eso de las 11, 12 de la noche, ese edificio se desplomó. El Dagred, eh, esa entidad del municipio, hizo evacuar a las personas. Allí murieron un señor que había entrado a sacar no sé qué cuentos y los vigilantes. Desafortunadamente, allí murieron los vigilantes, pero el edificio se desplomó porque se sabía. Era que ya estaba anunciado que ese edificio había sido. Eh, el diseñador dice que no lo diseñó mal, el constructor dice que se construyó, pero miren, uno veía al otro día los videos, uno decía, es que parecían esas columnas hechas de tierra, porque no se veía dónde estaba el cemento. Entonces, aquí como terminando esta parte de eh, estos antecedentes, eh, continuamos, por favor, de estos antecedentes para este trabajo que que dice respecto a si son desastres naturales o coincidimos en que realmente son tragedias. Doctora, doctora ¿Sí? Montoya perdón, eh, ¿Sí? por cuestión de tiempo le, queda, le quedarían cinco minutos para terminar y dar margen al público para que pueda hacer preguntas y comentarios Ay, en serio, y yo sí. pensando aquí que era de una hora, en serio muy bien, muy bien. Por favor, Entonces, gracias entonces vamos aquí a algunos conceptos claves que vamos a manejar o que se manejaron dentro del de, um, proyecto. Vamos adelante entonces. Eh, aquí básicamente hablarles de, ya les había dicho en la introducción, indagar sobre los prejuicios de la comunidad acerca de las creencias, desastre natural o tragedia y qué podemos hacer de la academia adelante. Eh, la metodología, entonces básicamente apliqué la misma metodología. Eh, que utilicé en el doctorado. Aquí vemos entonces los desastres naturales, hablando de, del mundo de la ciencia, el mundo de la vida, acerca de la comunidad que podemos hacer y el mundo de la academia. Todos juntos, desde ese proyecto educativo institucional o desde esas instituciones de educación que desde la docencia, la investigación y la extensión o lo que ustedes conocen allá en México como como la cómo es que le dicen como extensión universitaria, como se me olvidó el término en este momentico. Eh, pero es eso, básicamente nosotros hablamos de la extensión universitaria, ese trabajo que hacemos con eh, las comunidades. ¿Cómo miramos el pasado? Que básicamente es lo que les alcancé a contar. El presente es lo que tenemos o esas indagaciones que hice y mirar hacia un futuro, hacia un futuro, que podemos hacer? Y leemos los textos a través, adelante por favor, a través de este método que les decía, la praxis, hablando de los prejuicios. Eh, que saben que han vivido las personas nacen de ese de ese trasegar por la vida hacemos unas reflexiones esas reflexiones eh, las llevamos a analizar los análisis parten de, esos, de esas concepciones que tienen las personas de esos prejuicios que tienen las personas analizamos comparamos eso que me van respondiendo en esas guías de prejuicio eh, las personas que habían decidieron trabajarlas para poder entrar en esa comparación a un proceso de comprensión. Yo voy comprendiendo en la medida que voy haciendo la comparación para finalmente hacer una eh, interpretación y síntesis de lo hallado. Y eso lo llevo a dos maneras de leer los textos eh, desde, esta, desde este método de la, de la praxis, de la, del prejuicio, reflexión, análisis, comparación, comprensión, interpretación y síntesis, denominadas ocurrencias y concurrencias. Adelante, por favor dentro de este método entonces que encontré a esta pregunta básicamente eh, les decía que el 92% de las personas que me respondieron eh, esta guía de prejuicios eh, dijeron el 92% me dijeron han sido tragedias anunciadas y solamente el 8% eh, hablan de esos eh, desastres naturales obviamente vuelve y juega desde los prejuicios de, de lo que ellos habían vivido adelante por favor. Eh, dentro de esos resultados, entonces miramos aquí las concurrencias a esta pregunta: ¿qué fue lo que la gente más me respondió? Que son naturalmente una combinación de factores que incluyen resultados a partir de la intervención de los humanos, es decir, todo lo que vimos en la parte inicial. Que los desastres naturales no existen, son siempre el resultado de las acciones y las decisiones de los seres humanos. Eh, otros me decían: los desastres no son naturales están asociados a la forma o a la toma de decisiones equivocadas en cuanto a cómo ocupamos nuestros territorios, cuál es nuestra relación con la naturaleza y cuáles son las condiciones de vida. Otros me dijeron no son estrictamente tragedias anunciadas, pero si sí hay condiciones de vulnerabilidad que pueden eh, que puedan mejorarse y evitar eh, tantas pérdidas. Eh, otros me dijeron eh, anunciadas porque el peligro es la señal de cambio y hace alusión al, al ejemplo de Armero cuando explotó el nevado del Ruiz que venía echando humo desde días atrás, pero nadie hicimos caso. Conforme a la alusión de abocado el nevado del Ruiz es una tragedia anunciada dada la falta de preparación, de información y de la toma de decisiones de parte de los gobiernos. Y finalmente, me dicen Colombia ha enfrentado varias tragedias anunciadas en términos de emergencias y desastres por falta de acción de las entidades estatales, pero también por falta de ese trabajo de la propia comunidad. Adelante, por favor. Dentro de esas ocurrencias también, dicen, la experiencia vivida, las nuevas tecnologías y el conocimiento de la población local es esencial para preparar y prevenir o atender las emergencias. Dice, en investigaciones hay un tema muy importante y es acerca de la gobernanza. Es decir qué tan dispuestos están nuestros gobernantes para brindar recursos a la academia para trabajar en torno a la gestión del riesgo en desastre, sumado, como lo decía ahorita, al cambio climático. Y finalmente, uno que me llamó la atención dice, la tierra tiene voz, como lo ocurrió con el nevado del Ruiz. Empezó a anunciar que iba a pasar algo, pero nadie hicimos caso. Adelante, por favor. Dentro de las eh, qué podemos hacer desde las instituciones de educación pues me responden la academia debe articularse con la realidad el conocimiento debe ser funcional y mediarse de acuerdo al territorio donde se desarrollen los encuentros académicos otros me decían la academia debe responder a necesidades en tiempo real a las emergencias y a las capacitaciones que se deberían realizar en aulas abiertas con clases prácticas en donde realmente la simulación prepare a los estudiantes para la realidad. Otros me, deje, me dijeron debemos capacitar a los profesionales de las entidades públicas en situaciones de riesgo y gestión del riesgo, perdón de peligro y gestión del riesgo. Otros me dicen realizar procesos de educación y concientización de diferentes territorios, es decir, los riesgos que se encadenan los desastres. Hacer presión a los gobernantes y estar pendientes de los planes de ordenamiento territorial y los planes básicos de ordenamiento territorial, porque la legislación colombiana también exige que estos planes de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento territorial, dependiendo del nivel del municipio, alerta y defina cuáles son las zonas de riesgo de ese de ese municipio. Trabajar de la mano con la comunidad en torno a la preparación y respuesta a emergencia y realizar investigaciones en los territorios identificando esos peligros que me pueden desencadenar desastres. Adelante, por favor. Que ya vamos terminando. Dentro de las ocurrencias, dice, hay que realizar procesos de formación partiendo de lo vivido y de las experiencias ocurridas. Entonces, aquí hay una frase muy popular que dice, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si no trabajamos, si no damos a conocer esto que ha pasado a las nuevas generaciones, pues vamos, la tendencia es a volverlos a sufrir. Generar propuestas sostenibles, me pareció bien bonito. Llegar a procesos de reducción del riesgo con ideas claras y contundentes. Y esa profesora decía, por ejemplo, trabajar en las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que les decía. Si eso le pertenece a los ríos, déjeselo a los ríos, que eso no es de nosotros los humanos. Promover, ah, dice creación de normas, creación de normas en cuanto a calidad de las edificaciones, que ya las tenemos. Eh, cuando empezaron los problemas de los edificios, el gobernante de turno lo que atinó a decir era que había que hacer leyes para los ingenieros. Y yo decía: Oh my god, desde el año 84 está la construcción cimo resistente, que es directamente relacionada con los ingenieros de obras civiles. Promover la educación sobre gestión del riesgo y preparar para los desastres en las etapas tempranas de la educación, lo que les dije ahorita. Realizar trabajo col colaborativo entre las instituciones de educación las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, realizar investigación sobre causas y consecuencias de los desastres en Colombia y el impacto en las comunidades afectadas. Esto seguramente nos ayudará a identificar patrones de desarrollo de estrategias de prevención y mitigación. Adelante, por favor. Eh, comparando esos resultados, encontramos entonces unas coincidencias que tienen que ver con articular la realidad del contexto educativo. Eh, se transcribe de manera textual miren lo que me encontré por allá en un texto de hace ratico dice los textos en que estudian en que estudian geografía los niños de esa población eh, hablando de Armero dice y en que estudian los niños de Colombia figuran como ejemplo de los ríos que nacen en glaciares el Mississippi en Estados Unidos el río Po de Italia pero no mencionan para nada el río Lagunilla que por súbita descongelación del glaciar, en donde nace, arrastró con la ciudad de Armero, considerada entonces o construida mejor en las orillas de, del río Lagunilla. Básicamente, eso lo escribió un profesor del Sena allá eh, después de la tragedia de Armero. Me lo encontré en un libro bien bonito de la Universidad Nacional. Dicen también académicos de la Universidad Nacional en esa discusión entonces de lo que acabamos de ver. Que debemos apropiar a la población en cada territorio acerca de la prevención y respuesta ante las emergencias, dado que no basta ejecutar estudios técnicos y mapas de riesgo. Esos estudios técnicos y los mapas de riesgo hay que hacerlos, pero hay que hacerlo con la comunidad, hay que hacerlo para la comunidad y hay que desarrollarlo con la comunidad. Adelante, por favor. Eh, dentro de esas eh, discusiones también. Eh, resultados comparados. Decimos, eh, hay que trabajar de, de la mano con las comunidades, hay que trabajar con ellas en la participación. Colombia tiene cosas muy bonitas, pero no las ponemos en práctica. Uh, hay que hacer planes de ordenamiento y planes básicos de ordenamiento en los territorios. Allí se exige que esos planes de ordenamiento tengan participación de la comunidad y allí que se identifiquen esos riesgos y esas vulnerabilidades. Dentro de las ocurrencias que encontré aquí en esta discusión, decía, eh, dice, hay que hacer uso de esas de esa herramientas de planificación, como por ejemplo los POT o los PBOT, tal como lo destacaron académicos de la Universidad Nacional, que dijeron, copio textual, la planificación es una herramienta para la prevención de desastres. Eh, era, era un interrogante, es un libro que se escribió así, pero era un interrogante que tenían y que hace alusión a lo que hemos trabajado. Eh, finalmente, decirles que es un país rico en normatividad, pero que tenemos una gran debilidad y es una baja capacidad de las instituciones para aplicar la correcta eh, esta correcta normatividad aunada a la falta de recursos y al desconocimiento que tenemos de nuestras propias legislaciones adelante por favor unas conclusiones finales decir el ser humano resulta ser el mayor responsable de los llamados desastres naturales en Colombia pues evidencia que hemos permitido que existan esos desastres eh, hay que realizar procesos de formación partiendo de lo vivido y las experiencias ocurridas. Eh, y vuelvo y repito, insisto, quien no conoce la historia, pues está condenado a repetirla. Digo también que aquí es necesario trabajar desde las instituciones de educación, sobre todo en la superior, pero en todos los niveles de la educación. En la preparación y respuesta ante emergencia y desde la propia universidad, el proyecto educativo institucional debería tener contemplado qué tenemos que hacer. Frente a una emergencia y desde esos tres ejes nacionales, docencia, investigación y extensión, que nos permita a las instituciones de educación cumplir con ese encargo social, que es cómo le ayudamos a la comunidad a resolver los problemas, pero resuelto los problemas de fondo, no los problemas que queremos atacar con una legislación o con un documento que queda muy bonito allí escrito en una biblioteca. Finalmente, empoderar a la comunidad para que realmente participe con todas estas herramientas que el Estado colombiano nos ha dado para que seamos partícipes del desarrollo de nuestra propia, de nuestros propios procesos en los municipios. Adelante, por favor, que termine. Muchas gracias.